4-4 a la pizarra, golpe y contragolpe. Seguimos en el nuevo circuito del Río Chabón y a continuación, por los famosos Anissa Guajardo y por los contendientes Alicia Beltrán. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! Ahora, para cualquiera de las dos, la oportunidad de colocar el quinto punto. Si usted quiere más información acerca de la sexta temporada de la competencia más feroz del planeta, vaya a telemundo.com. Allí va a conseguir toda la información necesaria. También puede ir a todas las cuentas de Telemundo Reality. Y recuerden que también estamos en TikTok. Allí nos puede conseguir como Exatlón EFU. Estamos en las redes sociales para ustedes. Para conectar con ustedes, también pueden enviar sus preguntas a la cuenta de Instagram de @exatlonestadosunidos. Pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Tu perfil tiene que ser público y podrías escuchar tu pregunta en cualquiera de los capítulos de la competencia más feroz del planeta y, por supuesto, la respuesta. 4-4 la pizarra. Concentración extrema. Hay una mezcla de adrenalina, de alegría, pero también de concentración y enfoque. Y es que estamos jugando por $25,000. Nada más y nada menos que este es el beneficio económico. Bien, Ali, va bien. No es poca cosa. Que vamos, vamos por él, vamos por él. $25,000. Si los tuviera en la mano, en una sola tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! Regresa, Anissa, regresa. Alicia, lanza Anissa. Coloca el primero, el orgullo de Fresno, California. Lanza la de Los Ángeles. El segundo para Anissa, el tercero para Anissa. Lanza Anissa. ¡Ve, ve, ve, ve! Ya coloca otro Anissa. ¡Vamos, Ali, buscando la coba! Muy atenta Anissa en Los Ángeles. La mamá de la vikinga azul, que está buscando los esféricos, que quiere recuperarse en el área de la puntería. Regresa Anissa Guajardo, que tiene la ventaja. Quiere el quinto punto. ¡Le queda uno a Anissa! ¡Ay! Levantaba las manos, celebrando antes de tiempo. ¡Le queda uno! ¡Coloca otro, Alicia! ¡Vaya, Anissa! ¡Anissa lanza con más precisión! ¡Vaya, Anissa! ¡Lanza Anissa por la victoria! ¡Falla nuevamente! Coloca otro, Alicia, lanza Alicia, falla Alicia, sigue trabajando en el primer arco. Regresa a la línea de la verdad. Lanza Anissa y Anissa Guajardo. Coloca la victoria. 5-4 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Así está la batalla. Y esa celebración dedicada a Héctor Perfecto Gómez. Anissa, felicidades, ese punto que acabas de hacer. ¿Qué te parece esa, pues ese beneficio que ahora no solamente son la estrella que ustedes destaparon, sino ambas estrellas, esos $25,000 que se puede llevar el equipo que gane? ¿Qué harías tú con ese premio? Ángela, pues como siempre yo digo que el dinero tiene que trabajar para nosotros. O sea, el dinero no es para guardar, para no sé qué, para algún otro día. Es para usarlo hoy, para ayudar a la gente, para comprar algo que siempre he deseado y que merezco, a mis familiares, mis amigos, cuidar a todos, viajar, ver el mundo, conocer lugares que nunca he conocido, gente diferente. Eso es así, ver el mundo y usar el dinero para que trabaja para nosotros. ¿Qué lugar te gustaría conocer? Varias. ¿Alguno? Grecia. Grecia. Sí. Buenísimo. Muchísimas gracias, Anissa, y éxito. Familia Exatlón, el marcador está 5-4 a favor de los famosos. Les recuerdo que para ver contenido exclusivo de esta sexta temporada, vayan a telemundo.com o también pueden escanear el código que está en pantalla.